No menos de 8.000 pobladores de comunidades de Santa Cruz, La Laguna, Sololá serán beneficiados con el Centro de Salud y Nutrición y la escuela primaria en la aldea Sununa, que fueron entregados por la Fundación Castillo Córdoba al presidente Jimmy Morales para que el gobierno los administre. El mandatario se comprometió con el suministro de medicamentos, alimentos y especialistas. Estas obras son parte del proyecto de desarrollo Microcuenca Sununá, que viene impulsando desde 2012 el sector privado, organismos gubernamentales y no gubernamentales, mediante 5 ejes de trabajo: salud y nutrición, educación, empresarialidad, gestión ambiental y de riesgos e infraestructura, con los cuales se benefician a los vecinos de Sununá, Laguna Seca, Pajomel, Jaibalito, Chuntzantraj de dicho municipio. Odette Morales, nutricionista del programa de la Fundación Aludida, aseguró que en los 4 años del proyecto se ha reducido el 4.8% de desnutrición crónica y disminuido 34 puntos porcentuales el analfabetismo. Asimismo, con el impulso de programas de negocios sostenibles, agrícolas y artesanales, se han creado 173 empleos directos y se ha reforestado 122 hectáreas con 107.233 árboles frutales y forestales. Para DCATV informó Carlos Alonso.